Los 10 días que el presidente, es para computar los 10 días que el presidente Luis Arce ha dispuesto para resolver la crisis energética en el país. Será difícil, será complejo, pero desde el miércoles a primera hora, día 10, y además contando minutos y segundos. Días, horas, minutos y segundos. Yo no sé, yo no sé si Luis Arce tiene un as debajo de la manga. Probablemente lo tenga. Probablemente él tenga información que el común denominador de los bolivianos no tenemos. O probablemente su gabinete económico le dice cosas bonitas al oído. Es decir, lo que cualquier presidente, gobernante en el mundo quiere oír pero aseverar en medio de una profunda y grave crisis energética que en 10 días, con fecha, en 10 días el problema del suministro de carburantes estará resuelto, me parece me parece un poquito exagerado. Sobre todo porque viene el añadido de que a la par de normalizar el suministro de carburantes, gasolina y diésel, por cierto, subvencionados por el Estado boliviano, también bajarán los precios de la canasta familiar, lo cual en economía es poco probable. La economía rompe total y absolutamente las reglas de la física. Si un precio sube, no va a bajar. Solamente puede bajar o subir en función de la ley de la oferta y la demanda. Pero aseverar que los precios van a bajar es complicado. Muy complicado. Pero lo dijo el presidente. Esto contradice las afirmaciones del propio presidente de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el señor Armin Dorgarten, que dijo que era cuestión de, de horas. Dijo que el fin de semana ya la situación estaría prácticamente resuelta. Y prácticamente porque están ingresando a cuentagotas los camiones cisterna provenientes del puerto de Arica. Estamos hablando de 125.000 barriles de gasolina. Estamos hablando más o menos de unos 40 millones de litros de gasolina y diésel. Si el presidente del Estado dice una cosa y el presidente de Yacimientos dice otra, ¿con qué versión nos encontramos? Por esto, vamos a poner el miércoles esa... Esa cuenta regresiva. ¿Está bien, Eduardo? ¿Podemos hacerlo ¿no? desde el miércoles? Perfecto. Día 10, 9, vamos a ver si cumple ¿Eh? Que es difícil. A todo esto. Vámonos a la UCAE. Congreso del más evista. Nueva proclamación de Evo Morales como candidato a la presidencia. En el año 2025. Ciscándose olímpicamente en el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Cuántas veces habrá que decirle a Evo Morales que no puede presentarse a otro periodo? Ni elección continua, ni elección discontinua. Hay un fallo del Tribunal Constitucional. Claro, ahora seguramente alguno dirá... Claro, pero ustedes han criticado tanto al Tribunal Constitucional por el fallo de las elecciones judiciales. Sí, evidentemente. Y lo seguiremos criticando porque son los autoprorrogados. Aquellos que en un momento dijeron que la reelección era un derecho humano y ahora se desdicen. Constitución en mano. Constitución en mano. Entonces, ¿cuán creíble es el Tribunal eh, Constitucional Plurinacional? El TCP, absolutamente cero. No es creíble. Pero ahí están sus fallos. Y sinceramente, en el fallo de la re, 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 re contra reelección, han acertado. No importa que donde dijeran digo, ahora dicen Diego. Lo importante es el apego a la Carta Magna, a la Constitución. Es interesante. Es interesante. Ahora Evo, como no le conviene... Como ya el Tribunal Constitucional, que además siempre es funcional a los intereses de un gobierno, falla en su contra, o él considera que falla en su contra, pide la renuncia de los autoprorrogados que él bendijo con bula papal. ¿Qué significa lo de la bula papal? El derecho del Tribunal Constitucional a fallar lo que le dé la gana, a interpretar la, Constitu la Constitución como le venga en gana, en un Estado constitucional de no derecho de no derecho. El Tribunal Supremo Electoral se desmarcó del Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes, el divorcio institucional en el país. Y Tahuichi, que es el único que habla, claro, al menos, ¿eh? una vocal se ha declarado en huelga de hambre, Hausen Teufel hace lo que puede, pobre hombre, en el buen sentido. ¿eh? Porque, claro, está sometido a un millón de presiones. Pero Tawichi Tawichi, además que es mediático, le gustan los micrófonos, le gustan los medios de comunicación, dice que lucharán hasta las últimas consecuencias, típica frase tan nuestra, para que se cumpla la institucionalidad y estas elecciones se lleven a cabo el próximo 15 de diciembre. Otro, a quien también le gusta poner fechas tope, deadlines, 15 de, 15 de noviembre, es decir, esta semana. Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y los representantes del Estado, de los tres poderes del Estado, deberán decidir a partir de hoy, a partir de hoy, en una cumbre, en un encuentro, si el día 15 se pueden viabilizar las elecciones judiciales. Faltará un mes para ese proceso electoral. Faltará un mes. Y hoy los políticos, la clase política, deberá decidir, deberá tomar una decisión, o cierra filas en torno al ente rector de los procesos electorales en el país, lo cual es lo más lógico, o definitivamente tiran por tierra, entierran, sepultan, arrojan al mar y las cenizas que desaparezcan al aire las elecciones judiciales. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Ayer en su programa de radio, el presidente, el expresidente Evo Morales decía, yo he recibido una invitación para participar en esta cumbre de partidos políticos. Iré si me garantizan mi seguridad personal. Miren ustedes, hay que decirlo y claro, todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas tienen cabida en una sociedad abierta y democrática, de acuerdo, donde sus aspiraciones políticas, ideológicas, etcétera, no entren en colisión con los derechos humanos, por favor, y los principios de tolerancia y libertad que constituyen la esencia de una democracia. ¿Qué ha hecho Evo Morales durante 24 días? ha atentado contra la libre movilidad de las personas en el país, con 24 días de bloqueo. Él ha alentado los bloqueos. Dos, ha llevado a máxima tensión política y económica al país. Parte de la responsabilidad de la crisis económica por la que estamos atravesando es de los bloqueos ordenados por Evo Morales. Tres, Evo Morales no puede ser un actor político que entre en un debate político para discutir si las elecciones judiciales van o no van. Evo Morales no está habilitado ni política ni moralmente para ello. Ni él ni sus inmorales no tienen moral para poder sentarse a la mesa con otros actores políticos. Y número cuatro, los problemas internos en el seno del movimiento socialismo se tienen que resolver dentro del movimiento socialismo. Han secuestrado a 11 millones de bolivianos, los arcistas y los evistas, en esta disputa intestina, en esta suerte de guerra civil de izquierdas. Suficiente. Y encima, Evo Morales quiere sentarse a debatir, a discutir. ¿Y piden que se garantice su seguridad? ¿Ha garantizado a Evo Morales la seguridad de policías, de transportistas, de comerciantes, de vendedores, de exportadores, de importadores, de ciudadanos en general? No. Evo Morales no ha respetado la democracia. No lo ha hecho. Una cosa es el uso legítimo de los recursos que te otorga la protesta social y otra cosa es paralizar un país porque le da la gana, porque no quiere presentarse a un proceso judicial por estupro y trata y tráfico de personas, que tendrá que probarse, pero ahí están las acusaciones. Ahí están las acusaciones. Ese es el sentido de los bloqueos, era el sentido de los bloqueos, protegerlo, socaparlo, ampararlo, respaldarlo. Y quienes forman parte del entorno de Evo Morales saben perfectamente que cuando el río suena es porque piedras lleva. Y si no tiene nada que temer, que se presente ante una justicia, y ahí sí le doy la razón a los abogados de Evo Morales, que no es tan justa como se debería o como debería ser. Se puede discutir con Evo Morales muchos temas, muchos temas. En el seno del más, pero no ante la opinión pública. Es una inmoralidad. No es correcto. Yo reconozco, quizás sea el primero en reconocer, o uno más, los logros de los primeros años del proceso de cambio, hasta que ese proceso se degeneró y se convirtió en una repartija de pegas. En el fondo indígena. En el, en el Conamac, en diversas instituciones, incluso las Bartolinas. Lo que parecía puro se fue corrompiendo por poder. Y lo que tenemos ahora no es nada más y nada menos que la continuidad de un proceso en total y absoluto estado de descomposición. Puede costar muchos años recomponerlo. Puede ser que el MAS, el Movimiento al Socialismo, instrumento para la soberanía de los pueblos, pierda sigla y pierda personería jurídica. Es muy probable. Y que se convierta en uno, dos, tres, incluso cinco o cuatro partidos de izquierda. Una suerte de izquierda unida. Pero no en estas condiciones. No en estas condiciones. Insisto, valoro los primeros años del movimiento al socialismo. Hubo un amplio porcentaje de la población boliviana que votó por Evo Morales y por la fórmula Álvaro García Linera que creía en que otro país era posible. Pero cuando llegaron al poder se dieron cuenta de que tenían que actuar de un modo antidemocrático. Y empezó una cacería de brujas y se empezó a satanizar a la oposición. La suerte que tuvieron fue la economía. Paradójicamente. El bálsamo que tenía Luis Arce, entonces ministro de Economía, que hoy se le ha dado la vuelta. Porque tenía la sartén por el mango, Luis Arce en aquel entonces. Era el superministro, el colchón financiero. Aquí no va. Vamos a tener pequeñas turbulencias, pero no tendremos una tormenta. Ahí está. Dijo una cosa hace diez años y ahora. Otra es con guitarra. Pero por favor. Por favor. Qué hermoso es hablar de democracia, gobierno del pueblo, pero cuando uno escucha al pueblo. Qué bonito es hablar de, de valores, de libertad, de solidaridad, de tolerancia, cuando en realidad ninguno de estos valores es respetado en nuestro estado de no derecho, estado constitucional de no derecho. Y hoy, a partir de las 10, en el Tribunal Supremo Electoral, aquí cerquita, en la Plaza Oroa, se verán las caras y asumirán compromisos. Los mismos fantoches que han manejado el país hace 200 años, fantoches, los mismos, todos ellos. Más blancos, menos blancos, más morenos, menos morenos. El poder no discrimina. El poder acepta a todos y a todas. El poder corrompe a todos y a todas. ¿Por qué es seductor? Y porque el ser humano obedece a una condición que de algún modo lo obliga a corromperse. En función de cuánto poder vaya atesorando. Y no tiene los mecanismos democráticos estatales de control que se lo impidan. Pregúntele a Nemesia Chacollo. Marco Antonio Aramayo lo denunció en el Fondo Indígena. Más de 200 proyectos, en teoría, destinados a las personas más pobres del país, los campesinos e indígenas, fueron aprovechados por un grupo de fantoches que se hicieron ricos a costa de los pobres. ¿Cuántos de estos proyectos hay en las comunidades campesinas en estos momentos? ¿Cuántos? ¿Cuántos elefantes blancos se han construido en este país a nombre de los pueblos originarios, a nombre de los pobres, a nombre de la Bolivia de todos? Fantoches. ¿Cuántos proyectos están en curso a nombre de de otra Bolivia, de una Bolivia progresista, innovadora, de una Bolivia de izquierda. Fantoches. Y los otros no crean que son mucho mejores. No crean que son mucho mejores. Le traslado esta, esta tremenda duda.